es la fracción parlamentaria del PRI la que ha generado la posibilidad de que este debate el día de hoy se dé de manera franca y abierta, porque es en la Comisión de Desarrollo Humano y en este mismo lugar en donde hace algunos días se pudo presentar un dictamen favorable que fue votado, y que esto sin duda abrió la posibilidad de que pudiéramos llegar a generar un debate que debe ser serio, responsable y que permita que este tema pueda llevarse hasta el propio pleno del Congreso. El PRI habrá de fijar una postura como fracción parlamentaria. No nos habremos de quedar a medio camino con respecto a este tema y estaremos en la mejor disposición de que la iniciativa de ley de sociedades de convivencia pueda llegar al pleno del Congreso para que pueda ser ahí votada.